Reserva de Caza Masías de Julve. Se extiende por 3.980 hectáreas en la comarca de Turolense de Andorra, Sierra de Arcos y el Maestrazgo, en los términos municipales de Julve y Bellarruengo. Aquí se puede realizar bastantes rutas, senderistas o en bicicleta, muchas señalizadas. También atraviesa PRs o la GR8 desde Julve o Ladruñán hasta el Puente Elvado y que se dirigen a Bellarruengo. O diferentes miradores espectaculares. Particularmente creo que es un territorio para el invierno o primavera. Las replantaciones de pinar nunca tienen la gracia del bosque natural. Las notas de color nos las ofrecen los amaneceres o atardeceres. Lo que sí que es muy interesante es el perfume de romero o pino junto en Ebro o Sabinar. Para ser una reserva, solo pudimos ver esta vez una cabra, una culebrilla, muchos buitres, algún tordo, alguna perdiz. Otras veces los jabalís o corzos, al atardecer, los hemos podido ver en el barbecho. Esta vez, nada de nada. Lo que sí se puede destacar es la gran tranquilidad, el perfume y el silencio. Es un paisaje áspero y en los miradores que se asoman al río Guadalope, espectaculares y de una gran agrestura. Realizamos tres rutas y un paseo. La primera, comenzando desde los primeros pinares cuando se llega de Cuevas de Cañar hasta el Mar Rollo y los raspadores, cogiendo un camino forestal abandonado muy próximo al río. Otra, desde los pinares hacia la Masía del Baciones y hasta el mirador del Cabezo Gordo y de vuelta por los Ordiales y los Pinares. Y la tercera, una pequeña vuelta por el camino de Julve hasta la Valredonda. De regreso nos paramos en lo alto de Dos Torres del Mercader para comer y dimos un paseo por un camino que nos acercó a un mirador donde una gran panorámica nos dejaba ver las cretas de la Nocilla y los pueblecitos de Jagante y Las Parras de Castellote con el inmenso pinar que lo envuelve hasta los puertos de Morella.